Y hoy vamos a hacer un reportaje en el mercadillo de los sábados. Un elemento turístico más para la gente de toda la comarca. Centro de reunión de gentes y de veraneantes en época estival. Durante los meses de julio y agosto, mucha gente que está de vacaciones se acerca a dicho mercadillo. Mercadillo que está todo el año ofreciendo productos de la huerta, como a los ajos, puerros, pimientos, frutas de temporada, manzanas, naranjas, quesos, embutidos, bacalao, y ahora, como era verano, había melones y sandías. Mirad qué ajos. El mercadillo de los sábados tiene dos calles, la de la fruta y verdura y la del resto de productos. Y aunque en el reportaje de hoy os lo vamos a mostrar todo, hemos querido comenzar por la animada calle de la verdura, donde los agricultores de la comarca se acercan a vendernos sus lechugas, sus alubias, sus pimientos, productos de temporada de lo más fresco. Aunque como también habéis podido comprobar, vienen fruteros a traernos naranjas desde Valencia, melones de Villaconejos y los más exquisitos frutos de toda España. Y nos adentramos en la otra calle que compone este mercadillo semanal de los sábados de La Bañeza. La avenida Vía del Bata, conocida también como calle del mercado, porque es aquí donde se hace el mercadillo semanal. Como veis, muy animado, siempre lleno de gente. El mercadillo semanal de los sábados de La Bañeza se erige como una atracción turística más en la semana bañeza. Blusas, camisas, un eurito, guapa. La gente se acerca a mirar los precios y las últimas ofertas, ya que hay chollos y gangas. ¡No quiero terminar! ¡A dos, a dos, a dos, a dos, a dos! ¿Dónde está tu padre? Las familias grandes, tened ojos con vuestros hijos o demás parientes, ya que se puede parar uno en un puesto a mirar una cosa y si los otros sigan para adelante, al final, la familia se pierde. Un truco empleado para alguna gente es recorrer el mercadillo a primera hora para ver todos los puestos y precios. Y posteriormente, después de haber mirado todo, elegid el que más barato sea o el que más te guste. Y para no haceros perder mucho tiempo, vamos a hacer un recorrido a cámara rápida por una de las calles del mercadillo de los sábados para que podáis verlo todo muy, muy rápido. No sé de aquí, así que... Acabamos la visita. Qué rápido, ¿verdad? No, vamos a divisarlo un poco más lento. Para que podáis ver detenidamente, pues, un poco de todo, para que veáis que hay muchas cosas que ver, comprar, oler, probarse...
Bueno, mi hermana y marcha para La Rioja. Lugar de encuentro de familiares que son de diferentes pueblos o que están veraneando y que se encuentran en el mercado. Este es el ambiente del mercadillo de los sábados. Estás cansada, ¿eh? Ya van a quitar el mercadillo. Claro, si es que ya no sé qué hora es. Y terminamos la conexión de hoy desde el mercadillo de los sábados.